Hola, es un placer estar una vez más con ustedes luego de 2 semanas de receso por nuestra programación especial durante Colombia Moda y la Feria de las Flores. Regresamos con nuestro programa de análisis, opinión y debate Punto de Giro. Sean todos bienvenidos esta noche. De esta semana empezaron a circular por las calles de Medellín 15 buses que no contaminan el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque funcionan con combustible limpio a gas. Son vehículos que van hacia el noroccidente de la ciudad, exactamente hacia el sector de Castilla. ¿Cuál es la revolución que se le quiere dar al transporte público de Medellín durante este cuatrenio? Pues para resolver esta inquietud, saludamos a Mateo González, director de TPM, Transporte Público de Medellín. Mateo, buenas noches, bienvenido. Eliana, buenas noches para ti, para los compañeros de la mesa y para todos los televidentes. Efraín Galeano, presidente de la Corporación de Transportes Urbanos de Medellín, CTU, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, cordial saludo para todos los televidentes, para la mesa de trabajo y a ti muy especialmente. Muchas gracias. Y también saludamos a Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportes del Valle de Aburrá, Asotransva. Buenas noches. Eliana, buenas noches. Buenas noches, concejal, Mateo, Efraín, televidentes. Y usted se me adelantó, saludamos a Daniel Carvalho, concejal de Medellín. Concejal, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para ti, para todos los compañeros y para todos los televidentes de Telemedellín en este tema tan especial que nos trae hoy. Recuerden nuestras redes sociales, @telemedellin_puntodegiro, pueden participar a partir de este momento. Bueno, Mateo, ya empezaron 15 buses, hasta el viernes empezaron a funcionar, hasta el próximo viernes funcionarán de manera gratuita porque son recorridos instructivos. ¿En qué consiste el recorrido instructivo? Bueno, el pasado viernes, el alcalde Federico Gutiérrez, en compañía con el ministro de Transporte, el concejal Daniel Carvalho y los agremiaciones, presentamos los nuevos 15 buses de la empresa Transportes Medellín Castilla, con la cual prestaremos el servicio de transporte a la comuna de Castilla, obviamente. El objetivo es mostrar cómo va a ser la renovación del transporte público colectivo, cómo venimos con una renovación de flota en combustibles limpios, que son vehículos totalmente accesibles, vehículos seguros porque tienen cámaras al interior de los mismos, que no van a arrancar si tienen las puertas abiertas. De igual manera son vehículos que van a tener wifi gratis. Entonces, es decir, es un montón de beneficios que se le dan a los usuarios del transporte público para que empecemos a incentivar el uso del transporte privado y empecemos a migrar hacia el uso del transporte público, porque verdad que Medellín necesita empezar a revertir esa motorización de la movilidad que hemos sufrido durante las últimas décadas. Mateo, antes de avanzar, ¿cuántas personas caben en estos buses? ¿Todos son de pie o también, perdón, todos son sentados o también va gente de pie? ¿Cuántas personas caben? ¿Son buses padrones? Perfecto, Eliana, son 80 buses padrones, son 15 buses padrones, a los cuales les caben 80 pasajeros, entre de pie y sentados. Son vehículos, como lo decíamos ahorita, accesibles, traen rampa para las personas con movilidad reducida. De igual manera son vehículos con wifi, con cámaras internas, y son vehículos que tienen una tecnología gas natural vehicular, por lo cual las emisiones de gases contaminantes son muy pocas. Juan Gonzalo, ¿por qué son importantes la llegada de estos buses para la ciudad? Bueno, además de la importancia de estos buses, pues yo quiero reseñar, antes de contestar, que nosotros venimos en una constante evolución desde años atrás. Ajá. El transporte público colectivo, desde el año 93, pues ha venido teniendo una evolución. En el año 96, la administración de turno determinó que los vehículos a regir o a circular por las calles de Medellín eran las busetas. Y a medida que hemos venido evolucionando y a medida que las autoridades y las leyes van exigiendo evolución, pues nosotros vamos evolucionando de acuerdo a esos requerimientos. Es importante hoy esta evolución de estos vehículos en las zonas, y además de estos que son del corredor de la 65 de Transporte en Medellín, también hay en otras zonas otros vehículos que han venido ejerciendo una evolución, un cambio, como es en el corredor de Solobús, que Efraín enseguida nos lo reseñará, como es en el corredor de El Poblado, como va a ser en los distintos corredores que la Secretaría de Movilidad en cabeza del TPM ha diseñado para esto. Entonces, estos buses son importantes porque le dan una movilidad diferente a esos sectores, y que realmente con la modernidad, con la tecnología tan avanzada que traen, pues creemos que vamos a dar un punto muy alto en la percepción y en la prestación del servicio con estos buses, que tienen una marca importante y una carrocería que tiene toda la tecnología de punta del momento.
Precisamente, Efraín, muchas, pues digamos que hay un mito en Medellín y es que los buses a gas no tienen tanta fuerza como la que tienen los buses a gasolina, y precisamente porque aquí hay que subir a los barrios que quedan empinados pues en las montañas, ya se ha hecho el ensayo y los buses funcionan perfectamente. El desarrollo tecnológico puesto al servicio de la comunidad viene haciendo que los fabricantes se preocupen todos los días de mejorar esa tecnología. Sí. Si comparamos los buses a gas iniciales con los que hoy tenemos, se nota totalmente la diferencia. Ajá. Precisamente como ya se ha venido atendiendo todas las inquietudes y todas las quejas de la comunidad y de los mismos inversionistas, las empresas se han dedicado a mejorar su desarrollo. Nosotros, para los efectos, hemos venido diciendo que el transporte no es ajeno a este desarrollo y por eso vemos con simpatía la llegada de todos estos nuevos vehículos. Siempre hemos estado a puertas de recibir el desarrollo para beneficio de todos nuestros usuarios. Por eso hoy vemos con satisfacción este adelanto de una de las empresas, como también hay otros servicios en otros sectores de la ciudad que vienen acomodándose a esta metodología y a una preocupación que es de la municipalidad y del gobierno nacional, como es el medio ambiente. Por eso estamos hablando de combustibles limpios y remitiéndonos a la legislación que sobre este aspecto tiene el gobierno nacional. Concejal Daniel Carvalho, ¿qué opinión le merece la llegada de estos buses a Medellín? Pues teniendo en cuenta que usted ha sido uno de los abanderados, digamos, del medio ambiente en la ciudad. Liana, yo de verdad estoy muy contento porque siento que es un primer paso muy importante. Creo que en el mes de enero o febrero citamos a un debate en el Consejo sobre el transporte público y una de las cosas que yo les dije a los empresarios es que ellos tienen la oportunidad de hacer historia en Medellín, como lo han hecho empresarios de otros renglones de la economía, y que para eso contaban, si ellos querían, contaban con el apoyo del Consejo y seguramente de la Administración. Y yo creo, no porque yo se los haya dicho, sino porque son conscientes y porque ya viene un trabajo desde las administraciones pasadas, que ya se están dando por fin las cosas. Llevábamos como 4 años escuchando que el transporte público ya iba a cambiar, ya iba a cambiar, ya iba a cambiar y nunca cambiaba. Entonces ahora cuando vemos que ya entran en circulación estos buses, que los conocí, son verdaderamente atractivos para que el público entienda, es muy parecido al Metroplus, ¿cierto? Tiene mucho que ver con el Metroplus, entonces significa que ya estamos caminando y que, insisto, es solo un primer paso de un proyecto mucho más ambicioso, que tal vez ahora Mateo va a tener pues la oportunidad de darnos más cifras, pero que pretende a 5 años renovar casi la totalidad de la flota, que es importante no solo por el tema de combustibles limpios, sino de calidad del servicio, de accesibilidad a personas con movilidad reducida, que es un tema que aquí muchas veces ha sido olvidado, y todo esto, como decía Mateo, para ir haciendo el transporte público de Medellín una alternativa atractiva, segura, cómoda y económica para los habitantes. Entonces yo creo que es un gran paso que da la ciudad. Juan Gonzalo, son aproximadamente, cada bus cuesta 540 millones de pesos, ¿es así, Mateo? Así es, 540 sí. Millones de pesos. ¿Qué tan rentable es para los transportadores esto? Me imagino que lo compran las empresas transportadoras, los propietarios, pues los de las empresas. ¿Qué tan rentable es para ellos comprar estos buses? Porque es que 540 millones de pesos siempre es costoso. ¿En cuánto tiempo los saldrían liberando y qué tan rentable es en términos económicos? A ver, nosotros hemos dicho y la empresa lo replicó que fue un sacrificio importante. Ajá. Estos primeros 11 buses son 5.400 millones de pesos, con proyección a traer otros 70, 80 buses de estos, pues es una inversión cuantiosa de más de 50, 60 mil millones de pesos. Creemos que con la estructuración que hace la empresa y el componente societario entre empresa y propietarios, pues es una comunión económica importante que debe dar una rentabilidad. Uh-huh. Creemos que en el tiempo, pues, más de 10 años se llevará pagar en la estructura financiera estos vehículos para que sean autosostenibles en el tiempo y que tengan un proceso de mantenimiento y que podamos sostener el negocio como uno lo proyecta. Que no nos pase lo que ha pasado en el resto de ciudades cuando se proyecta el transporte masivo, pues no ha sido autosostenible. Se han calculado unos pasajeros y resultan otros, y realmente
esa rigidez de la troncalización, pues ha mostrado la realidad que los usuarios se van para otros modos de transporte. Entonces, creemos que no va a pasar acá porque la empresa ha sido juiciosa con la proyección. Faltan unos ajustes con los propietarios que no han tenido una verdadera información de esa zona y de esas empresas de allá del sector de transporte de Medellín-Castilla, pero que aspiramos que en lo que va a correr del tiempo, pues va a haber un diálogo fluido, porque ya es una realidad, ya van a empezar a operar y realmente lo que se necesita es que el negocio y el modelo económico pues sí se sostenga en el tiempo y se puedan pagar estos vehículos. Mateo, precisamente, ¿cuál es el compromiso de la alcaldía municipal con las empresas transportadoras para poder hacer toda esta renovación de toda la flota de buses? Mira, Aliana, una de las cosas más bonitas de ese proceso que hemos venido emprendiendo desde que arrancamos la administración es entender de que sector transportador y administración no somos enemigos. Aquí tenemos un objetivo común y es movilizar personas en el transporte público. Ese es el principal objetivo y a partir de ahí hemos basado la relación tanto de transportadores como de administración en la confianza y en la concertación. Iniciamos con una mesa de trabajo, escuchando sus requerimientos, sus peticiones, sus solicitudes. Hemos accedido a unas las hemos negociado, en otras nosotros sí tenemos posiciones muy, muy claras y concretas, pero tenemos una muy buena relación y a partir de ahí sí queremos empezar a hacer la modernización del transporte, porque ellos han entendido que lo que tenemos que entregarle a la ciudadanía es calidad en el servicio, como decía ahorita el concejal. La Colombia de hoy no es la Colombia de hace 20 o 30 años donde la gente tenía que montar en bus o montar en bus. Hoy una persona que no quiera montar en bus se puede montar en un carro, en una moto, y eso lo demuestra la alta motorización de las últimas décadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los transportadores, enfocarse en prestar calidad al servicio, formando a los conductores, asegurando tener un recaudo con tarjeta cívica, teniendo un sistema de gestión y control de flota, modernizando sus empresas y la administración garantizando la infraestructura necesaria. Por eso se vienen los 84 kilómetros de carriles preferenciales que el alcalde Federico Gutiérrez anunció hace unas semanas, que en ese momento van en ejecución, con la intención de que sean 108 para pasar a la avenida Guayabal y la avenida El Poblado. Y aparte de eso, vienen unas inversiones también muy cuantiosas por parte de la administración para lograr esa sinergia, que transportadores renueven su flota, se modernicen y darle a las personas un servicio de calidad. Y ese es un gran reto, Mateo, porque pues digamos que enamorar a la gente del transporte público es complicado, pero si digamos uno se monta un bus que tiene Wi-Fi, que tiene facilidad para las personas con movilidad reducida, que además tiene también acceso para las personas que tienen problemas visuales, que pueden subir con su perro, con el perro, sí, claro, con el lazarillo, sensores para ellos, además tiene cámaras de seguridad, pues digamos que eso sí es distinto. Entonces ahí sí le provoca a uno subirse en un bus de servicio público y no como a los que uno se tiene que subir, que pues o en algún tiempo se tenía que subir, que son todos viejitos, pues. Y es una de las cosas que les hemos dicho a ellos, ¿sí? y de verdad que yo quiero resaltar mucho la aceptación y la disposición por parte del sector transportador. Aquí el negocio cambió. Sí. Antes se tenía una concepción de que teníamos el carro 20 años, lo explotábamos económicamente, el conductor no estaba vinculado laboralmente, prestábamos el servicio de mala calidad. Ya ese paradigma tiene que cambiar y ellos han venido en pro de ese objetivo y queriendo modernizarse y darle a Medellín el servicio de transporte público que se merece. Claro, esa es una excelente noticia, pero usted ahorita está hablando de otra cosa y es de los 84 kilómetros de carriles. Cuéntenos desde dónde arrancan y hasta dónde van. Bueno, los 84 kilómetros de carriles preferenciales, Iniciamos la ejecución del contrato a comienzos del mes de julio. Van a ser 84 kilómetros en los corredores de Colombia, San Juan, la 65, la 73 y el anillo del centro, que va a estar conformado por la avenida del Ferrocarril, San Juan, la avenida Oriental, Echeverry y El Palo. En este momento nos encontramos estructurando los corredores de la avenida del Poblado, iniciando desde el Parque del Poblado hasta la Oriental y el corredor de la avenida Guayabal arrancando en las Chimeneas y llegando al centro de la ciudad. Aparte de eso, no solamente van a ser estos 108 kilómetros de carriles preferenciales, sino que venimos mirando otros sectores de la ciudad donde podemos implementar un carril preferencial para los buses y donde tenemos una alta congestión. ¿Con qué objetivo? De que le demos velocidad comercial a los buses y que la persona que vaya en su carro particular en la moto, no le digamos no monte la moto en el carro porque sea malo, sino que vea, tiene una opción de transporte
que es seguro, que es sostenible y que tiene velocidad comercial. Y empecemos a hacernos como esos cuestionamientos internos y a decir, bueno, ¿me quedo en el taco, en el carro o mejor me voy en el transporte público con buses nuevos, bonitos y seguros? Claro. Efraín, a propósito de eso, ¿qué le han dicho los nuevos conductores? ¿Ustedes qué les han dicho los conductores? ¿Ellos no están de pronto temerosos de que, pues, por ser, digamos, buses más grandes, tengan que sacar más buses de circulación y que pierdan el empleo? ¿Qué piensan ellos de toda esta revolución? Eso fue una especie de preocupación inicial. En este momento, nosotros podemos decir con la tranquilidad que conductores vagando no hay. Todos ellos han encontrado trabajito, gracias a Dios, y para los efectos las empresas capacitamos adicionalmente a lo que normalmente se debe capacitar por parte de las escuelas a nuestros conductores, y diariamente los estamos orientando, asesorando para que sean unos mejores operadores del servicio. Es que ya casi que ni conductores les decimos, sino operadores, porque son quienes se encargan de conservar una máquina como la que vimos esta semana, y que son quienes se encargan de conservarla para el buen servicio de la comunidad. Por eso nosotros con los conductores estamos tranquilos, porque ellos están capacitando, ellos también han venido aceptando el reto, ellos también saben que si son buenos, trabajo ahí. Como en todas las profesiones, hay profesiones, hay médicos, abogados, etcétera, etcétera, que igualmente no son tan competentes como otros. Y así sucesivamente aquí también. El que es buen conductor, el que es disciplinado, el que quiere progresar, el que quiere aceptar el reto del desarrollo tecnológico, le sobra trabajo. Y afortunadamente hasta hoy faltan, es al contrario, conductores para la máquina, no la máquina está desplazando, en este caso el conductor. Esa ha sido una labor que las empresas paulatinamente hemos venido desarrollando a través de los diferentes mecanismos de educación y culturización de estos amigos conductores, para que ni se preocupen ni se asusten, y que la comunidad entienda que estos señores todos los días igualmente vienen pensando en cómo mejorar para poder estar a nivel de cualquier otra profesión, y usted sabe que esto es de competencias, esto no es regalado, el que el mejor para lo mejor. Claro, pero no es solamente de conservar la máquina, sino de digamos que es una responsabilidad muy grande la que tienen estos señores, porque están, pues la vida de uno está en las manos de ellos, entonces es una responsabilidad muy grande la que tienen que tener. Cuando hablo de conservar la máquina, me refiero a que el desarrollo tecnológico para ellos no ha sido obstáculo, porque ellos se han acomodado. Pero es que en un carro viejo, en un carro nuevo o en el que sea de cualquier marca, la responsabilidad del conductor no es solamente conducir el vehículo, es saber cómo lo conduce, porque lleva una carga, la carga más preciada, donde van padres de familia, hijos, hermanos, todos los lazos familiares, que en cualquier momento esa responsabilidad por un descuido es muy riesgosa. No, los conductores ya son conscientes, siempre hemos dicho que nadie, y menos ningún conductor, se va a convertir en un peligro para la sociedad. Por el contrario, la capacitación que se les brinda, la capacitación que ellos mismos han venido aceptando, y que esto es un progreso, es un cambio de cultura, hace que diariamente los riesgos sean mínimos. Si nosotros comparamos la accidentalidad de 20, 30 años atrás a hoy, es totalmente reducida, de acuerdo a lo que hemos venido experimentando y para lo cual se ha venido capacitando todo el personal. Claro, y viéndolo desde este punto de vista, entonces digamos que esta profesión ha sido subvalorada durante, pues, a través de la historia, solo digamos que hasta ahora se está empezando a tener en cuenta que son personas muy importantes para nuestra sociedad y que hay que capacitarlos. A ver, Eliana, pues el que la ha subvalorado, pues son otros actores que tienen unos intereses diferentes, no nosotros. Nosotros siempre la hemos valorado, la hemos querido, porque ahí nacimos y creemos que ahí vamos a morir, en el transporte. Lo hacemos con el mayor de los amores, y nosotros todos los días nos preparamos para hacer las cosas mejor. ¿Mejor por qué? Porque, como lo decía Brian, a los conductores hay que capacitarlos, los propietarios estamos haciendo una evolución cultural para poder hacer la transformación que nos está pidiendo en estas concertaciones con la administración, para que nosotros podamos hacer esas inversiones y esos procesos de cambio, que no son fáciles, porque es cambiar unas culturas que son muy densas en la transformación, no son inmediatas. Entonces,
Estos compromisos se van haciendo y la satisfacción es que se van mostrando resultados en los indicadores de gestión nuestro. Siempre vamos en ascenso, a pesar de que otros actores nos señalan, nos etiquetan, nos estigmatizan de que no somos pues lo que debemos ser, pero creemos que con el amor que lo hacemos bien y todos los días dándole una satisfacción a los usuarios. Bueno, señora, los invito a que vamos al primer corte y ya regresamos con más en Punto Digital. Continuamos en Punto de Giro hablando sobre el futuro del transporte público en Medellín. Y a propósito, concejal Daniel Carvalho, usted estábamos aquí hablando sobre el tema de los conductores. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? Sí, Diana, yo creo que ahí es un tema muy, muy especial, no solo porque estamos hablando de una profesión de muchos de nuestros conciudadanos, sino porque yo creo que una de las principales claves de un buen servicio de transporte público está en los conductores. En la calidad del empleo que ellos tengan, en las condiciones laborales correctas que ellos tengan, porque es que uno maneja una hora y llega a la casa de mal genio, ¿cierto? Y estamos hablando de conductores que manejan más de 8, más de 10 horas incluso, entonces darle unas buenas condiciones laborales al conductor es fundamental, y también el conductor debe entender cómo prestar un buen servicio no solo a los clientes del transporte público, sino a todos los usuarios de la calle, porque infortunadamente, y también hay que decirlo, para muchas personas, y lo dicen así, lo voy a citar textual y no se ofendan, como que los buseros son un peligro, ¿cierto? Porque muchas veces vemos que son los buses los que no respetan las normas de tránsito, o los que parquean donde no es, o los que pitan. Entonces yo creo que también hay que pensar en la calidad del servicio, no solo de la puerta del bus hacia adentro, sino también en la imagen que se proyecta a la ciudad. Qué bueno que la gente deje de tener la concepción de que los buses contaminan, o de que los buses pitan, o de que los buses no se pasan, no respetan las normas de tránsito. Y yo pienso, se los he dicho también, que no tenemos que esperar 5 años y a que se renueven todos los buses para que los señores conductores tengan mejores condiciones laborales y presten un mejor servicio de puertas para adentro y de puertas para afuera. O sea, no es únicamente renovar los buses, ese es el mensaje, es renovar también la forma en que prestamos el servicio, y yo creo que para eso podemos empezar desde ya. Y en ese proceso se está evolucionando, Mateo. Así es, Eliana. El alcalde incluso lo anunció el día que promovimos los 84 carriles de kilómetros preferenciales, y es que venimos con una técnica laboral para los conductores del transporte público, con el objetivo de formarlos no solamente en seguridad vial, sino también en ecoconducción, que es un tema muy importante. Que una persona maneje bien o no maneje bien un carro, va a lograr que disminuya entre un 10 y un 25% el uso de combustible, y por lo tanto va a reducir el número de emisiones que tiene el vehículo. Entonces queremos que esa técnica laboral esté formándolos en mecánica, en seguridad vial, en ecoconducción, en finanzas personales. Tenemos una gran problemática, la mayoría de los conductores tienen pagadiarios, entonces queremos empezar a cambiar como todos esos paradigmas y empezar a romper círculos viciosos, porque como dice el concejal, a partir de ahí es que empezamos a darle una buena calidad al usuario, que recoja un usuario en un paradero, que no exceda el límite de velocidad, y aparte nos va a ayudar mucho el sistema de gestión y control de flota. Desde la Secretaría de Movilidad venimos estructurando todo el sistema de recaudo, gestión y control de flota, y el sistema de gestión y control de flota lo que nos va a permitir es saber cuando un vehículo va con exceso de velocidad, cuando va con sobrecupo, cuando abandonó la ruta, cuando paró donde no debía parar. Entonces lo que vamos a hacer es formar a los conductores, pero de igual manera monitorearlos tecnológicamente para en aquellos casos donde haya una infracción de la norma poder entrar a sancionarlos y que tengamos un buen comportamiento en las vías. Mateo, a propósito, ¿cómo va el pago del servicio de transporte con la tarjeta? Que cada usuario tenga una tarjeta también para los buses y así evitar pues el tema de la extorsión y de que estén manejando plata los conductores todos los días. ¿Eso en qué va? Bueno, avanzamos con el Metro de Medellín en el recaudo con tarjeta cívica. Venimos estructurándolo en las cuencas 2, 8 y 5, que son Poblado, Castilla, Robledo y Laureles. Lo vamos a hacer con las integradas al metro. El resto de las rutas urbanas
lo queremos implementar de igual manera con el metro, pero estamos pendientes de lograr salir a un buen término con el tema EXEM. ¿Sí? Uh-huh. Venimos haciendo negociaciones con ellos con el objetivo de poder dar feliz término a eso y poder implementar un recaudo, gestión y control de flota que sea unificado y que vaya en armonía con el sistema masivo, es decir, con el metro. ¿Los transportadores están de acuerdo con ese tema? Sí, pero antes de dar el sí definitivo al recaudo, quiero ahondar en el tema de la capacitación a los conductores. Estoy de acuerdo que nosotros estamos dando una evolución integral a la transformación. No solamente son los buses, es la transformación empresarial. Por eso decíamos lo denso que es transformar 60 años de una cultura y que es una evolución responsable para poderle cumplir a la ciudad, porque nosotros queremos seguir siendo los transportadores de la ciudad de Medellín y del área metropolitana. Claro. Entonces, con ese tema estamos de acuerdo y lo venimos evolucionando y es integral. Con el tema de la capacitación, entonces, lo hemos solicitado a través del SENA, del ITM, de las instituciones que nos puedan capacitar a los conductores, serían bienvenidos, porque es al Estado también el que le compete ser un pie de apoyo para nosotros obtener esa capacitación de los conductores. Con el tema del recaudo, pues estamos de acuerdo con que sea a través del metro, pues lo hemos dicho públicamente que no estábamos de acuerdo con el contrato que firmaron en la administración pasada. Fue un contrato inconsulto, no fue concertado con los transportadores, porque nosotros somos los que producimos y somos los que naturalmente somos los recaudadores. Uh-huh. Entonces no vemos por qué un tercero debe manejar el dinero nuestro. Uh-huh. Pero en el tema del orden, en el tema de que evolucionemos para que haya una mejor tecnología para el recaudo, pues estamos de acuerdo que sea con el metro. Y a medida que vamos incrementando el volumen de pasajeros, el volumen de vehículos que ingresan al sistema, creemos que debemos de hacer una renegociación con el metro para que realmente este sistema dé un punto de equilibrio, porque realmente un porcentaje que se le quite a la producción es un porcentaje que deja ingresar a las arcas de los transportadores, empresarios y propietarios. Teniendo en cuenta algo, Eliana, importante, uh-huh. Juan, y es que si nosotros logramos unificar el medio de pago, que tiene que ser sí o sí tarjeta cívica, ese va a ser el primer paso para lograr tener una integración operacional y una integración tarifaria con el sistema masivo. Que es la meta. Exactamente, claro. Así es. Pero claro que en este punto es bueno recordar que la semana pasada el gobernador de Antioquia decía que junto con el alcalde iban a presentarle a la ciudadanía una propuesta de crear una empresa de recaudos para poder darle una solución técnica a esta problemática. Estamos de acuerdo con la tarjeta cívica. Es lo que nos decían las autoridades hace un tiempo. El recaudo tiene que ser con los transportadores y las entidades que tengan desarrollo tecnológico. Pero nosotros también tenemos que mirar cuál es el manejo que se le va a dar y cómo vamos a orientar ese recaudo. Para nadie es un secreto, y lo acaba de decir precisamente Gonzalo. La gente es muy celosa del manejo de su menudita, claro, y mucho más de la gruesecita. Entonces tenemos que darle la total confianza a la gente para que vean que este es un manejo transparente, claro, donde nadie va a tener la menor duda. Hoy nosotros en el Solo Bus del Sur hacemos eso. Mensualmente le llega el chequecito, honorable concejal, le llega el cheque al propietario del vehículo y la gente ya lo mira, hace sus cuentas y muy poquitas veces tiene que hacer algún reclamo. ¿Por qué? Porque se le está dando toda la confianza, como pasa en la empresa de Medellín, como pasa en la empresa que hoy yo gerencio igualmente, donde tenemos un recaudo completo, directamente. Y si ahora es más, a través de un sistema tecnológico, pues nos quitamos el problema que usted decía ahora de la intermediación en el recaudo, que es lo que no nos gusta a nosotros. O sea, este punto es totalmente clave en el desarrollo de estas nuevas esperanzas para el transporte. ¿Y a esos propietarios a los que les llega el cheque, también al conductor les llega su cheque mensual o les pagan diario? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace ese recaudo para esas personas? También ya hay empresas que estamos pagando directamente a los conductores quincenalmente y a través de su cuenta y tienen su tarjeta
respectivas de la entidad financiera. Qué bueno. O sea, no es solamente para los efectos del recaudo del inversionista, sino también de los conductores. Ya hay varias empresas que lo estamos desarrollando y esto está sirviendo de modelo para muchas otras, porque la cuestión es iniciar. Y si el inicio es positivo, las otras van viendo que también se pueden. Y nosotros lo estamos haciendo. Daniel. No, yo simplemente quería, es que Mateo mencionó un reto muy grande que tenemos y es llegar a la tarifa integrada, uh-huh. que uno pueda montarse en el transporte público de la ciudad con un solo tiquete de andar. Entonces quería señalar varios retos, ese me parece que es uno fundamental. Hay un segundo reto que me parece clave también y es que aquí estamos hablando del transporte público de Medellín, pero tenemos otros 9 municipios alrededor, claro. y esto tiene que llegar allá, entonces... Es en parte responsabilidad del municipio de Medellín y de ustedes liderar ese proceso de cómo podemos extender esta renovación y este buen programa a los demás municipios. Un tercer reto que yo quisiera señalar es que el transporte público también tiene que empezar a ampliar su cobertura horaria. Hoy en día, después de ciertas horas de la noche, la gente se queda sin transporte público y eso hace que muchas personas no puedan acceder a los servicios nocturnos de la ciudad y eso crea exclusión en el territorio, ¿cierto? Entonces, ahí es que el muchacho empieza a pensar, no, pero entonces mejor me compro una moto. Sí. Desde el transporte público también deberíamos empezar a pensar en una ampliación de la cobertura horaria, porque la cobertura territorial es buena. Y finalmente, es el tema de la imagen, insisto. O sea, tenemos que hacerle pensar a la gente nuevamente que montar en bus es bacano. Que montar en bus es sexy, es divertido, es interesante. Es un placer. Es un placer, y de verdad, yo no, soy... Es que qué más que no tiene que manejar uno. Yo uso bastante el bus. Y es divertido. Cuando uno lo coge, pues, que no le toque muy apeñuscado, de pronto le toca una sillita sentado, es una experiencia urbana y, digamos, antropológica que es interesante. Entonces, ¿cómo podemos...? Y aquí necesitamos ser, pues, inventivos, cómo podemos darle a entender a la gente que la experiencia de montar en bus es interesante, que no es un martirio, que el bus no es para el que le tocó, sino que el bus es una opción que uno puede elegir. Quería señalar como esos 4 grandes retos que tenemos. Hay algo importante ahí, Eliana, lo que dice el concejal, y es una de las grandes prioridades que le hemos conversado mucho con Daniel, y es mercadear el sistema de transporte público. Para nosotros es fundamental. Pero para poder mercadearlo necesitamos del compromiso de ellos. Claro. Que renueven la flota, que formen a sus conductores, que tengan recaudo con tarjeta cívica. Y una cosa muy importante, que las empresas tengan la administración de la flota. Yo he querido ser muy insistente en eso con ellos. Porque ¿qué es lo que nos pasa hoy? Que son los propietarios de los vehículos los que administran sus vehículos. Entonces se encargan de la lavada, del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, de la contratación del personal. Y eso hace que la empresa de transporte pierda el control del vehículo. Y hay casos, por ejemplo, como el que dice el doctor Efraín del Solobús en la cuenca número 4 o la empresa de Juan Gonzalo en Flota Nueva Villa, donde nos damos cuenta de que las empresas de transporte, al tener la administración, quitándole esa responsabilidad al propietario, logran, por ejemplo, unificar toda su flota y acceder a economías de escala. Claro. El propietario se desvincula de que si el carro se le varó o no se le varó. Uh-huh. Y si el carro se varó o no se varó, mensualmente reciben su cheque. Entonces, todos los propietarios de la empresa nos volvemos accionistas de la empresa y la empresa se dedica a lo que tiene que hacer ella, a tener un sujeto social que es administrar la flota, prestar un buen servicio y darle a sus accionistas los dividendos de la operación. Ese es uno de los cambios más importantes y les hemos hecho mucho énfasis a los transportadores y también nos ha recibido con muy buen agrado. Logremos tener una administración de la flota para evitar también el pal parqueo en vía, la informalidad y lograr que las empresas sean las responsables de la prestación del servicio. Claro, porque además, digamos que sí, es muy difícil tener el control de cada propietario con su vehículo, así es muy complicado como funciona ahora. Si se tiene, si la empresa es la única responsable, pues digamos que va a ser mucho más fácil el trabajo para la administración municipal, para los entes que regulan todo el transporte público. Sí, Eliana, pero ahí hay que entender que hay que dar una evolución tanto desde la parte jurídica como de la parte cultural, porque nosotros en estos 60 años o un poco más que llevamos operando, pues la legislación nos ha permitido ser afiliadores, ser dueños de un carrito, de medio, de 10, de 20, sí. y así nos hemos hecho y hemos agrandado y hemos hecho empresa.
con la ayuda pues, de los dueños de las empresas o nosotros como afiliados o viceversa. Los dueños de la empresa somos los dueños de los buses. Entonces, con base en eso, la legislación, hay que hacerle una evolución para que permita, y eso es lo que estamos haciendo pues, hoy con la administración de Medellín, para que permita que las empresas podamos migrar a ser como mínimo las administradoras de un parque automotor de unos terceros, que ellos nos deleguen esa administración y nosotros muy responsablemente, con transparencia y mostrando que sí se puede delegar en una administración, se puede delegar esa transformación. Y quería ahondar un poco en el tema de la imagen y de lo que el concejal nos dice. Nosotros, los antioqueños somos de costumbres y somos muy tradicionalistas. Nosotros tenemos en Medellín cuantificado que prestamos un servicio a 1.200.000 personas por viaje día, ¿cierto? Entonces creemos que hay un porcentaje importante de ciudadanos que muchos todavía usuarios nos prefieren. Y hoy, en unas audiencias públicas que hemos tenido, la ciudadanía ha vuelto a pedir que se le regrese el transporte colectivo, el transporte tradicional, porque es el transporte que ellos quieren. Nadie les preguntó qué transporte más querían. Se les impuso un transporte integrado, pero ese no es el transporte que ellos han querido. Y con el tema del transporte nocturno, pues hace dos administraciones anteriores hicimos unos ensayos donde perdimos mucha plata, porque es del resorte de los propietarios y de los empresarios pues, prestar el servicio. Claro. Y la comunidad, pues hasta cierta hora usa el transporte público colectivo y de cierta hora para allá usas el taxi, usas el particular, porque esa es la tradición de los antioqueños. Entonces, es para observar para y para estudiar unas implementaciones que son muy cuantiosas, muy multimillonarias, porque nos lo impusieron por 4 años no, y eso perdió mucha también plata. También, Gonzalo, acuérdate que juegan otros factores muy importantes como es la seguridad en la ciudad. Claro, por supuesto. Es muy fácil decir, tengan los carros hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué no le prestamos a la comunidad ese servicio hasta tan tarde? Porque en Medellín, dadas las circunstancias, este alcalde, el doctor Federico, a quienes cariñosamente llaman todos los que creemos FICO, se ha preocupado mucho por esa seguridad. Pero miren que ha habido respuestas positivas y negativas. Y él no descansa. Yo leía la gente feliz con la administración del doctor Federico. Un reto diario, como se dice en las empresas, el reto diario que se le presenta a él en este momento es responderle a toda esa comunidad que está expectante a todo lo bueno que viene haciendo. Nosotros, lo podemos decir, estamos contentos, como dice el presidente, el poderoso de la montaña, estamos contentos, estamos felices, porque hay diálogo y concertación. Sí, usted sabe, honorable concejal, ¿qué es eso? Cuando nosotros venimos y no hacemos sino soportar las imposiciones, toman decisiones, y nosotros, como decíamos en alguna época, sufriendo los militares, hoy, gracias a estos jóvenes que están en la municipalidad ejerciendo el poder de gobernar, empezando por el señor alcalde, podemos decir que estamos dialogando, estamos conversando, no nos están imponiendo, estamos compartiendo. Cuando hay diálogo y concertación, se toman las mejores decisiones. Es que por más que sea, cuando estamos a un nivel, cuando somos pares, 2 piensan más que 1 y 3 piensan más que 2 y así sucesivamente. Por eso usted lo decía ahora, nos amenazaban. Cambios por aquí, cambios por allá, hagamos este, tapemos este huequito y abramos este rotico. Hoy se está viendo a paso lento, pero constante y con proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Cuando el doctor Mateo habla de los carros, es que se mantiene encima, carro nuevo, y nosotros le decimos, denos plata. A ver si nos entendemos. Por ejemplo, nosotros con el Consejo de Medellín, que tenemos también, afortunadamente, muy buenas relaciones, sin que necesariamente seamos nosotros actores políticos totalmente, porque no nos queda tiempo, hemos encontrado igualmente una corresponsalía. Ellos en cada cual en su escenario, pero tenemos
e intrínsecamente como unos compromisos de ciudad. Y a esa ciudadanía es a quienes nos debemos y les tenemos que cumplir. Así es. Vamos, hagamos una cosa, los invito a que vamos nuevamente a una pausa y ya regresamos para nuestra parte final de Punto de Giro. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar. Se nos acaba ya el tiempo en Punto de Giro, pues llegamos ya a nuestro último bloque, a nuestra parte final, pero Mateo, antes de irnos, ya empezamos en Castilla, ¿dónde se continúa? ¿Cuál es el panorama? ¿Dónde siguen? Bueno, la renovación de la flota va a ser de manera progresiva. El objetivo es renovar 2.634 buses que hoy no cumplen con los estándares de emisión. Lo queremos hacer de manera progresiva en los próximos 5 años. En este momento nos encontramos estamos concertando con los transportadores el marco jurídico para dar esa renovación. Esperamos continuar con ella a partir de más o menos septiembre-octubre, una renovación rápida. Pero esto es algo muy especial porque arrancan el transporte Medellín-Castilla. Por ejemplo, la semana pasada me buscaba el gerente de Conducciones América y me decía, Mateo, ya queremos renovar otro 25 buses. Entonces empieza a volverse un tema en cascada porque ellos han entendido que este es un tema de calidad en el servicio. Y yo quiero aprovechar el espacio para hacerle un gran llamado a la ciudadanía, y es que empecemos a cambiar nuestros hábitos de movilización, que empecemos a cambiar la forma como nos empezamos a mover en la ciudad y en el área metropolitana. El uso excesivo del carro nos ha llevado a una alta congestión, a una alta accidentalidad y a una mala calidad del aire. Medellín no tiene para dónde crecer. La única manera de movernos sosteniblemente y contribuyendo a Medellín es a través del transporte público. Por eso los esfuerzos de la municipalidad en hacer inversiones grandes para dar velocidad comercial y una buena calidad en el servicio, los esfuerzos de los transportadores, pero también el compromiso ciudadano de ser conscientes de que si nos montamos en el carro, trae consecuencias. Utilicemos el transporte público, que lo queremos mejorar. Juan Gonzalo. Bueno, nosotros haremos nuestro compromiso, estamos comprometidos con la transformación, pero también hay otros actores que tienen compromisos. El Estado en mejorar la calidad del combustible. Los ciudadanos de entender esa transformación y coayudar culturalmente en cambiar y hacer uso del transporte debidamente, porque no es donde pongan la mano, no es donde toquen el timbre, es un cambio cultural. Disciplina. Es disciplina. Y realmente con los conductores, con los propietarios, pues tenemos el gran compromiso de hacer las inversiones en una gradualidad, porque es multimillonaria la inversión que tenemos que hacer en estos 5 años y creemos que va a ser un poco más, pero el compromiso es cambiar o transformar el parque automotor. Efraín. No, nuestro compromiso es, será y siempre ha existido, mejorar todos los días en los diferentes escenarios de nuestra actividad. Por eso ensayamos, modificamos, cambiamos, tratamos de acomodarnos a la modernidad, diciéndole a la gente, subo hacia nuestros buses, ya no es aquellos buses que con el radio hacíamos llorar la gente, ya la gente llora sin necesidad del radio, sino que nuestro reto, nuestro compromiso es mejorar diariamente nuestro servicio. Por eso le hemos aceptado el reto a la municipalidad. El señor alcalde ha sido muy querido, muy incisivo con nosotros, en que tecnifiquemos, en que mejoremos, en que hagamos, y es el cumplimiento que hacen estos funcionarios, que obviamente esperan de nosotros lo mejor. Nos hemos comprometido y vamos a cumplirles de que en estos 4 años de administración vamos a cambiar el 60-70% y en un año más o 2 años más aspiramos a satisfacer las expectativas de la gente. Daniel. Y de la autoridad, perdón. Daniel, quiero pues primero reiterar el llamado a los transportadores a que no hay que esperar a renovar la flota para mejorar el servicio, eso puede empezar ya. Si cumplimos las normas mañana, ya el servicio mejora y la imagen mejora. Y también quería aprovechar que están acá los tres para, y teniendo, pues, yendo en esta línea de la calidad del servicio, qué bueno que pensáramos en una figura tipo el defensor del usuario del transporte público. Uno como usuario del transporte público, que puede ser bus o puede ser metro, cuando tiene una queja, uno no encuentra a quién ponérsela. Ajá. Uno no sabe a quién dirigirse. Y entonces le coge rabia al sistema porque uno no encuentra un interlocutor. Qué bueno que hubiera, no sé,
ni dónde, pero... ni pagada por quién. Ese chicharrón se los dejo a ustedes, pero que hubiera una oficina a la que el usuario de transporte público pudiera ir y que le pudieran dar a uno respuesta de las dificultades. Pero uno ve muchos carros que dicen la parte de atrás como conductor, ¿cierto? Pero eso es muy eficiente. Que ese cuando llama, llamas a la empresa, sí, entonces no te va a pasar nada. Porque contesta el conductor. Uno de los objetivos que queremos hacer es implementar algo similar como la línea o la metro para que la gente se comunique con la autoridad y seamos nosotros quienes tomamos las decisiones. No, pero sí es bueno que hagamos una claridad en eso. Ya igualmente decimos, muchas empresas tenemos nuestra línea de PQR para poder atender todos esos requerimientos. Ajá. Peticiones que hay, reclamos y sugerencias. Y le contestamos al usuario. Claro. Oh. Pero ojalá fuera unificada, don Efraín. Porque es que yo no sé si el bus es de Transcastilla o de uno. Yo sé que es transporte público. Debería ser una oficina unificada. Eso es lo que yo pienso como usuario. Aceptamos la sugerencia. Hay líneas de atención al cliente general. Sí. Cuando el programa se pone más bueno, se nos acaba el tiempo. Ya se nos acaba el tiempo, señores. Gracias por acompañarnos esta noche. También gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en Punto de Giro. Quédense con nuestra programación porque ya viene el programa que ha pasado. Que tengan una feliz noche.